Hola, hola y bienvenidos a las aventuras de Fanny. Hoy tenía ganas de grabar uno de mis manuales del uso natural, aunque todavía no está terminado, pero bueno, va poco a poco. Como podéis ver, la tapa la encuaderno yo, ¿de acuerdo? Porque no encontraba ningún sitio que me encuadernase estas hojas tan especiales. Así que bueno, pues como podéis ver, le añado todo detalle. Pues son... Y además es muy fácil, podéis vosotros también hacerlo. Si algún día queréis encuadernar algún herbario o cualquier cosa, os puedo explicar un poco cómo lo hago yo. Mira, simplemente, cinturones de los que utilizamos cotidianamente. Pendientes, también lo mismo. Collares, esto es de un espejo antiguo. Así que fijaros todo lo que se puede llegar a hacer. Pendientes, ¿qué más? Esto es de una pulsera y... lo que es cinturón, ¿de acuerdo? Entonces lo abro, perdonad por el ruidico, pero es que es lo que le pongo para que aguante el tipo. Uy, lo que me ha salido por ahí. Uy. En fin, como podéis ver, es una carpeta normal y corriente, pero bueno, yo le pongo terciopelo para que se quede más bonito y lo pinto con spray en negro y en ocre. En este caso es ocre, porque son los manuales del uso natural de deformaciones naturales, que son las faciaciones y las deformidades que me encuentro yo en la naturaleza. Así que bueno, vamos a empezar. Esto todavía no está terminado, que todavía le falta la tapa, o sea, la tapa, lo que es el inicio del manual, con sus explicaciones, el porqué y demás, ¿de acuerdo? Pero bueno, tenía yo ganas de hacer este vídeo. Entonces, como podéis ver, estos son faciaciones cogidas de un sauce llorón. Son agallas, al fin y al cabo. Entonces yo las disequé, las puse en mi... bueno, que en el vídeo podéis verlo, en otro vídeo que tengo, cómo hacer vuestro herbario portátil. Así que luego dejaré en la descripción el link del vídeo, ¿ok? Y bueno, como podéis ver, pues eso, lo puse en la prensa. Y bueno, se quedaron así, se quedaron perfectas. Luego las plastifico para que no se pierdan, porque al mover mucho la hoja se pueden romper, y así plastificadas con plástico que se pega para forrar los libros, queda fenómeno. Entonces, pues este es uno, ¿veis? Voy pasándolo poco a poco, ¿veis? Estos son más agallas. Esta es una faciación doble, esta me la traje, ahora veréis, de donde enterraron a mi abuela en Francia, que la vi en uno de los... vamos, cerca, al lado del cementerio. Entonces pues me la traje. Así que también está disecada aquí. Aunque no se ve mucho, pero es una faciación, ¿de acuerdo? Esto tendría que ser una sola rama y se bifurca en dos. ¿Qué más? Pues aquí también agallas de diferentes tipos de flores que se forman por insectos que le atacan. Más faciaciones. Como veis, todos están plastificadas. Esto es de una boca de dragón, que se le llama así. Este también es una faciación, esta se le ve más gruesa. Esta también la encontré en una salida al campo. Esta es también una faciación como esta. Como podéis ver. Esta ya tendrá que ir en otro compartimento especial que voy a hacer de los manuales del uso natural, que estoy ahora con ello en mente. Yo no paro, mi mente echa fuego. Este me lo encontré en la playa donde veraneo, de unos arbustos grandes, la vi de refilón, la vi, dije, un palo más largo y más ancho. Pues resulta que era una faciación. Fijaros. Bueno, esto sí es una faciación más grande, esto es de ailanto. De ailanto tengo una enorme, lo que pasa es que, a ver si la encuentro. A ver, que mire yo aquí en mis cajones. ¡Ah! La he encontrado. Que también le haré una... Esto es una faciación y lo demás son tonterías. ¿Visto qué chula? Como hace... en vez de crecer redondo, crece plano. Entonces va creciendo hasta haciendo la forma. Como podéis ver. Esto me lo encontré antes de que construyesen casa al lado de la mía. Yo tengo de todo, muchachos. Tengo de todo. Soy un museo. ¿Qué más? Pues del jazmín también se forman muchas faciaciones, así que si tenéis un jazmín al lado de casa, fijaros, de vez en cuando salen. Son curiosos. Este también es faciación de la flor. Sale, en vez de ser la flor redonda, sale plana, sale así en curva.
Luego pondré fotos para que veáis lo curioso que puede llegar a ser. Aquí es una margarita que le ha crecido lo que son los pétalos, pues por medio, que normalmente no es normal. Esto es igual, también han crecido aquí fasciaciones. Lo mismo, son más anchos. Esta fue mi primera fasciación que encontré. Como podéis ver, esto está muchísimo más ancho. Estos dos son normales y este es mucho más ancho. Esto es de una dismorfoteca. Esto me lo encontré en la playa donde veraneo y fue mi primera fasciación cuando yo descubrí lo que eran las deformidades en las plantas. Y la verdad es que me hizo mucha ilusión, ¿eh? Estos son jopos, son plantas parásitas y también con fasciación. Me lo encontré en un cortijo abandonado allí en la playa donde veraneo, que se me escapó mi perra y cuando la perseguí, pues mira, me llevó hasta el sitio donde estaban estos jopos. Así que fíjate, no hay mal que por bien no venga. ¿Qué más? Pues esta otra, ¿veis? Como da así la vuelta. Estos son setos, son que crecen en los... A ver cómo lo digo yo. En los laterales de los caminos rurales. ¿Qué más? Pues más todavía. ¿Ves? De la misma planta, pues me encontré más. Muchas veces en floristería suelen vender fasciaciones de plantas que ellos supongo que venden. Yo tengo de las bocas de dragón, me encontré en una que compró un amigo mío. Y la verdad es que le pedí el favor y bueno, pues me lo dio y ahí la tengo. Creo que eran las anteriores las que os he enseñado. Hay muchos tipos. Bueno, esta no se considera fasciación. Esta la cogí porque me hizo curioso la forma que tenía así, ¿no ves? En forma de caracol. Y es porque esto es un ailanto. Son árboles que son parásitos aquí en España y crecen muchísimo. Bueno, crecen por toda Europa. Y lo trajeron de China para poder decorar los parques. Pero bueno, se le ha ido de las manos y ahora es como un árbol más dentro de nuestra fauna y flora. Entonces, esto lo que pasa es que le han puesto insecticida. Le han puesto herbicida y bueno, la planta se chuchurrió. Y bueno, hizo esta forma y yo qué sé, la cogí por curiosidad. Así que bueno, también está agregado aquí. Este tampoco no es fasciación. Este fue atacado. Esto es un pompón de estos grandes que tú le soplas y salen volando todas las semillas. Esto fue atacado por un hormiguero. Entonces la hormiga, al meterle también su ácido fórmico, pues tiende a que la planta vaya deformándose y no crezca en su plenitud. Entonces, pues también la considero dentro de los manuales del uso natural algo curioso. ¿Qué más? Pues este también, aunque no se nota mucho, pero la flor sí tiene una fasciación. Bueno, esto no es fasciación en sí. Esto es una correhuela, que es una campanilla, enganchada a lo que es una espiga de gramínea. Entonces, pues también me hizo. La disequé así y se quedó curioso, porque parecen como. Son dos plantas en una. Pero bueno, ahí está también. Luego tendrá toda su explicación. Este también, como podéis ver aquí, escribo pétalos anormales y pétalos normales. Pasa que no se diferencia mucho, pero bueno, de los pétalos normalmente acaban en círculo sin ninguna hendidura y este, sin embargo, sí, está, parece como si fuese una dentadura, acaba en pico. Pues esta es, y de lo mismo antes, como he dicho, ha crecido por causa ajena. A lo que es la planta, en fin, ha sido atacado por hormiga o por pulgones y bueno, ha crecido mucho más ancha. Esto es una hoja de lirio, que normalmente las hojas de lirio pues crecen rectas y esta ha tenido una pequeña curva al final de su hoja. Entonces, pues, esta la cogí de mi jardín. ¿Qué más? Bueno, pues esta hoja. No se nota porque una vez que la disequé se le fue un poco el color, pero bueno, es variegada, ¿vale? Variegada significa dos colores, verde y amarillo, pero claro, aquí no se nota mucho, pero bueno, yo sé qué es, entonces pues lo tengo agregado. Aquí se puede percibir más, ¿veis? Todo esto es verde y esto de aquí amarillo. Este cardo no es fasciación, no tiene rareza, o sea, lo que en sí, en su forma de ser la planta, sino en su color. En verde es un cardo mariano, cardo borriquero, como se le llama aquí, se le conoce comúnmente así,
Pues en vez de ser morado, es blanco. Creció color blanco. Entonces, pues también lo agregué por cosa curiosa en el mundo de la flora. ¿Qué más? Las hojas. Pues estas es que... Vamos a ver si puedo acercarla. A ver si lo... A ver. Si no creo. Bueno, como os podéis fijar, aquí tiene como una especie de círculo. Esta la cogí en Francia. Esta igual tiene igual los círculos, pero bueno, esta se ve mejor. Y esto está producido por un hongo. A medida que se va secando la hoja, pues el hongo va comiendo. Entonces lo cogí y mira, pues se disecó bastante bien. Así que fijaros las cosas curiosas. Yo me fijo en todo. Bueno, esto curioso, curioso no es, pero bueno, lo tengo puesto aquí. Es una hoja de palmera. Bueno, la hoja no, lo que es el tronco, ¿vale? Lo que se utiliza como comúnmente el este de coco para las plantas. Pero bueno, lo corté bien y mira, se quedó más bonito que la madre. Y digo, lo pongo aquí. Bueno, esta es enorme. Esto es de los pepinillos del diablo. Y es... Normalmente las hojas son mucho más pequeñas, pero es que esta es enorme en comparación con las que normalmente la he encontrado. Y bueno, y esto pues son cositas que voy encontrando. Huesos de pez, larva de oruga, un hueso, los ojos de un cangrejo ermitaño, la dentadura de un ratón, vértebra, un mineral extraño. Esto qué es. Ah, esto es una especie de oruga. Y esto es otra especie de... Esto me lo encontré en el mar. Pero bueno, en fin, más o menos, para que veáis. Y aquí termino. Luego tengo otro que estoy haciendo también nuevo. Y este lleva poco, como podéis ver. También tiene el mismo color, para seguir con la forma de decir que estos son los manuales de uso natural de cosas extrañas, ¿vale? Bueno, pues esto es una hoja también con faciación. Como veis, también está plastificada. Con faciación también, aunque no se nota mucho, pero tiene algo. Y esto lo mismo. Estos son flores de hibiscus, de flor del paraíso, que también le ha nacido con faciación. Lo mismo, es una margarita con faciación en la rama, porque las faciaciones pueden atacar a lo que es el fruto, el tronco, la flor, en fin, a todo lo que es la parte de la flor, ¿vale? Esto es lo mismo también, con faciación. Este normalmente es uno, y este tiene aquí como 4 o 5. Esto me lo encontré al borde de la carretera. El borde de la carretera suele haber mucho, porque con los humos de los coches, pues las flores, quiera o no, se contaminan. Y entonces, pues, prácticamente son deformidades como nos podrían pasar a nosotros. Esta es una faciación, pero, ¿cómo decir? Equivalente hacia los dos lados. O sea, los dos lados son prácticamente iguales. Como podéis ver, se ha bifurcado en dos. Le sale la rama, que aquí salían las flores, pero tuve que cortarlas porque si no, no me cabían en la hoja. Pero veis, tiene su rama a los lados, la flores a los lados, y veis que es todo perfectamente equilibrado. O sea, que si lo partes por la mitad, esta parte es igual que esta. Así que es súper curioso también. Esto me lo encontré en Rumanía cuando fui al viaje. Y bueno, son dientes de león y, como podéis ver, pues tienen una faciación muy pronunciada. Además, de hecho, me encontré un montón. Seguimos con más faciaciones en las flores, en el tronco y en más margaritas. Esta es una faciación bastante pronunciada de una boca de dragón, la cirrus. Aquí tenemos otro, aunque no se vea mucho, pero... Aquí arriba, ¿veis? No acaba en punta, acaba en plano. Otra faciación en un jazmín, que también se nota el tronco mucho más aplanado. Y por último, otra faciación de un ailanto. Los ailantos suelen tener muchas faciaciones. Además, de hecho, ahora voy a coger otra. Bueno, tengo dos para poder hacer una figura, que parecen dos cuernos de dragón. Así que más o menos ahí la idea tengo. Bueno, pues ya hemos llegado al final de este pequeño vídeo que he hecho. Espero que os haya gustado todo lo que colecciono y todo lo que voy agregando. Ya sabéis que yo me fijo en todo. Cuando voy al campo, algo me tengo que traer, aunque sea una piedra, aunque sea un caracol, aunque sea cualquier cosa. Bueno, pues ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, no dudéis en suscribiros. Y lo que siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo. Os espero. ¡Hasta la próxima!